Hola chicos y chicas, hoy visitamos un museo de lo más original y además en nuestra ciudad. Hemos venido con nuestro amigo Álvaro a visitar el edificio de la antigua Cámara Agraria de Villanueva de la Serena en Badajoz. Este bonito edificio es de inicios del siglo XX y su fachada se encuentra protegida. Es muy chulo y patrimonio de nuestra localidad. A destacar de este edificio su espectacular patio interior, donde aún podemos ver dónde se sujetaban los animales que trabajaban en el campo. Este patio iluminado al anochecer es espectacular. Este edificio aloja el Centro Museístico Charo Acero. Comenzamos visitando el Museo de Mineralogía. Se compone de piezas con procedencia principalmente extremeña y española, aunque también de otras partes del mundo. Una genial exposición de rocas y minerales para aprender. Una visita que no te puedes perder con tus compañeros de clase. Ahora subimos a la planta superior para contemplar la Pinacoteca Pilar Molinos. Una colección de obras de pintura contemporánea donada por la pintora. Existe una sala con obras de autores nacionales e internacionales como Antoni Tàpies, Antonio Saura, Chillida y muchos más. Esta artista destaca por ser muy original y por utilizar con sabiduría el color y la forma. Y dejamos lo más especial para el final. Algo único y exclusivo. El Museo del Traje Colección Eduardo Acero. Una de las más importantes colecciones de España de trajes históricos y populares de los siglos XVIII al XX. Tal es la calidad de esta colección que el prestigioso diseñador y modista Lorenzo Caprile ha venido ya en varias ocasiones a verla. Así que ya sabéis, ya sea con el cole o con vuestra familia o amigos, en Villanueva de la Serena tenéis un lugar más donde pasar un buen rato en familia.